Aunque por la mayoría es sabido el problema de alcoholismo que padeció por muchos años Carlos Bonavides, de 78, ahora el actor abrió su corazón en el programa Intrusos y confesó que tiene un fuerte trastorno psicológico. Al respecto profundizó: "Durante muchos años yo practiqué la mentira exagerada, ahora que me doy cuenta gracias a mi hijo que tengo que ser un hombre formal, entonces yo estoy luchando por remediar mis errores, analizándome, dándome cuenta de cuál es el camino correcto de la verdad. El histrión está dispuesto a recurrir a especialistas, hay mucha gente que tiene flojera o no quiere ir al médico por miedo, pero hay que ir, hay que enfrentarse, el dolor no se puede evitar, pero el sufrimiento es opcional, entonces la prevención es la solución a ese sufrimiento.